La sesión pasada estuvimos viendo tabla hash y vimos algo del análisis de tabla hash. Pero no alcanzamos a terminar, pues se nos vino la hora encima. Estas son tablas hash que tienen función por encadenamiento. Entonces, entendiendo encadenamiento, la entendiendo que el encadenamiento, esa lista simplemente la saga que se formaba cada vez que hacíamos que teníamos una colisión. ¿Se acuerdan? Y colisión es cuando yo aplico mi función hash a una clave cualquiera y eso es igual a la función hash de otra clave cualquiera. Llegan a la misma casilla, eso quiere decir. Entonces, al llegar a la misma casilla, lo que significa es que no puedo almacenar, entonces esto es una colisión. Tenemos una casilla X que h de kx es igual a h de ky, y esto se resolvía así. Viendo kx almacenando el par clave valor en una cadena simplemente enlazada. ¿Sí? Y esto de acá es lo que se. Esta estrategia es lo que se conoce como encadenamiento. ¿Sí? Es decir, nuestra tabla hash tiene m posiciones de la 0. La m menos 1. Y entonces el análisis, eso es un poco para análisis, para recordar lo que estábamos haciendo. Que definíamos un factor de carga. Alfa que era igual a n sobre m, ¿sí? Donde n es el número de elementos almacenados. Y m es el tamaño de la tabla hash. ¿Sí? Que está aquí también. Ya, entonces, habíamos dicho que el peor caso eso es que es una eventualidad en la cual o bien tengo una muy mala función de hash o bien he tenido muy mala suerte. Tenía muy mala suerte. En ese caso es todos los elementos en una celda.
¿Sí? Todos los elementos almacenados en una celda, por lo tanto, search tiene un tiempo de ejecución TDN igual ZDN. ¿Sí? Porque en el fondo, los N elementos están en una lista simplemente enlazada. El peor caso de eso es acceso secuencial. Así que no hay más que eso. ¿Sí? Bien, pero nosotros nos vamos a preguntar cuando esto no ocurre, sino cuando las cosas son un poquito más mejor, o sea, un poquito mejores, más mejor, ¿no? Mejores. Están mejor diseñadas, entonces vamos a suponer que tenemos una función de hashing que cumple con H, cumple con lo que habíamos dicho, simple, uniform hashing. Dice que cada elemento tiene la misma probabilidad. De ser almacenado. Oh, cada elemento, cada clave, ¿no? Tiene la misma probabilidad de ser almacenada en cualquiera de las M casillas. ¿Sí? Independientemente de los demás. Eso es el concepto de simple uniform hashing. Entonces definíamos J de 0 hasta M menos 1. Después teníamos NJ igual que la NJ. Era el largo de la fila TDJ, ¿sí? Creo que esto me queda bien. Sí, esto es lo que suena ahí. La ropa. Ahí mejor. Ya. Entonces, que en cada celda, en una celda J, hay NJ elementos almacenados. Y luego, N, el total de elementos, corresponde a la sumatoria de DJ igual 0 a M de cada uno de los NJ. ¿Sí? Yo voy sumando todo lo que hay, tengo el total de elementos almacenados, ¿cierto? Ya. Entonces, hasta aquí son solo definiciones, pero aquí, entonces, la pregunta, si yo tengo una clave, un elemento almacenar que tiene una clave, cualquiera que sea ella, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que ese elemento quede en una celda en particular? Con la función hashing va a quedar en alguna, va a quedar, ¿cierto? Por lo tanto, si yo digo la probabilidad de que en la celda J, Pablo dice 1 partido en M. ¿Por qué? Porque esto se supone que son eventos independientes y son todos igualmente probables, que es como tirar un dado, insesgado. Entonces, un dado, la probabilidad de sacar un número, sacar el 1, es un sexto, ¿cierto? 1 partido por 6. Aquí, entonces, es como una tabla hash de 6 casillas, un dado. Esto tiene M, entonces 1 partido por M, ¿cierto? Entonces, esa es la probabilidad de un elemento, uno partido por él, ¿cierto? Entonces,
si yo sumo, para calcular el valor medio, tendría que sumar para sacar el valor medio de NJ, ¿qué sería? ¿Sí? Sería la variable NJ por la probabilidad de esa variable sumada en todas. ¿Sí? Entonces, esto nos da, no se preocupen, si los que no han visto probabilidades, esto solamente para que tenga contexto. No es nada evaluable en una prueba, etc. Entonces, el valor esperado de NJ es N sobre M, que es exactamente igual a alfa. ¿Sí? Ya. Ahora empieza lo interesante. Empieza lo interesante porque vamos a aplicar los conceptos de notación asintótica, pero con un poquito más de sutileza de lo que lo hemos estado utilizando hasta ahora. Hasta ahora hemos dicho, cuando hay un valor constante, ¿qué hacemos? Nos olvidamos del valor constante, ¿cierto? Ahora, resulta que estamos calculando algo que está cercano a valores constantes. Por lo tanto, tenemos que tener aquí un poquito más de mano izquierda. Entonces, vamos a hacer la siguiente suposición. Suponemos que H de K tiene un tiempo TDN constante. ¿Sí? Y H de K es teta 1. En realidad el TDN no juega. HK es teta 1. ¿Sí? Eso es que mi función hash no es tan complicada. Puedo suponer que no depende del tamaño de la entrada o el tamaño de la TK. Por lo tanto, es constante. Esto implica que el tiempo para buscar un elemento con clave K es lineal al largo N sub H de K de la lista de H de K. ¿Sí? Yo tengo una lista en esa posición, tengo una lista largo N sub HK. Por lo tanto, buscar un elemento ahí, en el peor caso, es decir, cuando no está, es el largo de la fila, total, porque tengo que recorrerla completa, tengo que hacer todas esas preguntas. Entonces, aquí viene, sabemos que el valor esperado del largo de una fila, es decir, en promedio, es alfa. ¿Sí? Por lo tanto, si yo tengo que el valor medio, el largo de una fila es alfa, bajo los supuestos de una función hash que cumple con simple uniform hashing, y tengo que ese alfa, ¿qué valor puede ser? El factor de carga, ¿verdad?
es decir, la cantidad total de elementos dividido por el total de slot. Eso podría ser, si esto está bien diseñado, debiera ser menor que 1, ¿verdad? O sea, uno debiera estar, pretender almacenar menos elementos que casillas tiene la dotada. Por lo tanto, alfa, comparado con 1, con el tiempo de ejecución constante de calcular K, es comparable. Despreciable. No es despreciable el 1 y no es despreciable el alfa. Por lo tanto, el tiempo de búsqueda para el search es teta de 1 más alfa. Entonces, aquí tiene el gran atractivo de la función hash, de la tabla hash, es que, si bien no tiene el rendimiento de un tiempo de acceso de un arreglo, que es constante, fijo, esto es, no es lineal con el largo de los datos almacenados. Por lo tanto, y es dinámica. Y es mucho más flexible, porque la clave puede ser cualquier cosa. Tengo una herramienta mucho más potente que un arreglo. Y el tiempo de acceso en mi tabla hash es cercano a constante. Muy rápido. Este es un resultado buenísimo. ¿Se ve la potencia de esto? ¿Verdad? ¿No? Puede ser, no sé. ¿No se ve? ¿No se ve la potencia? Ya. Todo bien, pero no hemos mencionado ni siquiera una función de hash. Suponemos que tiene estas propiedades, pero no hemos especificado ninguna. Bueno. Entonces, funciona hash. ¿Qué necesito yo para garantizar que una función hash cumpla con ese principio que es simple uniform hashing? Claro, o sea, tiene que ser aplicable sobre todo el dominio. Si no, bueno, si no, no es dominio, no sería parte del dominio, no sería función. ¿Ah? ¿No te escucho? Ay, ¿qué es lo que era eso? ¿Impar? Ah, claro, que no se dé como la función cuadrática que para dos valores distintos me dé la misma función hash. ¿Podemos garantizar que sea impar? Fíjense ustedes que tenemos una asimetría enorme entre el universo de claves posibles y el tamaño de mi tabla hash. El hecho de que existan colisiones quiere decir que la función no puede ser impar. Si fuera impar, no tendríamos colisiones y sería maravilloso. Pero ese mundo no existe. No en este universo. Entonces, no podemos pedirle eso. Tiene que cumplir con simple uniform hashing. Eso es todo. Es decir, que eso es todo, suena como fácil, se dice muy fácil. Quiere decir que independiente de cuál sea la clave, todas tienen que tener la misma probabilidad de llegar a cualquiera de las M casillas de mi tabla, sin ninguna restricción. Eso en general no se puede. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo se distribuye las claves que va a usar el usuario.
Recuerden que las claves son la elección del usuario y nosotros no tenemos ningún control sobre ella y ninguna información sobre ella. Solamente la recibimos de una y eso es todo. Y hay que diseñar una función que se acerque al simple uniform hashing independiente de lo que esté entrando el usuario. Por lo tanto, en general no es posible. Así, matemáticamente no es posible porque no conocemos la distribución de las claves que va a usar el usuario. Si conociésemos la distribución, podríamos diseñar una función tal que me mapee efectivamente con esas condiciones de probabilidad, etc. ¿Se entiende lo que digo, no? Cuando digo una distribución, supongamos que yo tengo aquí un histograma, aquí están las claves, y esto, y aquí la frecuencia, o la altura de cada una de las barras, y esto es lo que está usando el usuario. Si yo sé esta distribución, que es una cosa así, entonces yo puedo hacer la inversa de tal manera que cuando de mapearla a una cosa que me deje en M, así. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Igualmente probable para las M casillas con la misma probabilidad. Aquí la probabilidad, ¿cierto? Entonces, si yo no conozco la forma de esto, que va a variar según el usuario, no tengo manera de yo crear una función, diseñarla. Si yo de alguna manera lo sé, tengo control o tengo información, yo puedo diseñar esto. El desafío es que sin saber la entrada, yo no puedo garantizar una salida. Ese es básicamente el tema. ¿Vale? Supongamos entonces, hagamos un ejemplo donde sí, hagamos trampa. Un ejemplo que es un ejemplo de esos que no sirven en la realidad. Después vamos a hacer un ejemplo que sí sirve en la realidad. Entonces vamos a tomar un ejemplo. En este ejemplo vamos a suponer que conocemos cómo se distribuye la entrada. Entonces, las claves son números reales. Entre que se distribuyen así, 0, menor o igual a k y menor o igual a 1. Números reales distribuidos uniformemente. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo aquí K1 y 0, y esta es la probabilidad, la función de sensibilidad de probabilidad aquí es 1, así. Es eso. Eso que se distribuye uniformemente. ¿Sí? Una función de densidad de probabilidad continua, la integral de eso a 1, etcétera, etcétera. Entonces se distribuye uniformemente. Esto claramente es un caso extremadamente particular. No, por lo tanto, no es real, es un ejemplo. Entonces, si es así, nosotros podemos tomar una función h de k igual el piso de k por m, y esto cumple con simple uniform hashing. Eso, ¿no? Esa función que está ahí cumple. ¿Por qué? Porque K se distribuye uniformemente entre 0 y 1, ¿cierto? Por lo tanto, eso es lo que toma el flooring de K por M y la distribución de eso sigue siendo uniforme ahora, esta vez, entre 0 y 1. ¿Sí? No hay más. Pero aquí lo importante, lo artificial, es esto, ¿no? Que son números reales, uniformemente distribuidos. Es una suposición extremadamente optimista, poco realista, pero es para decir, bueno, esto, eso sería un ejemplo. Ya. ¿Sí? Pero con esa no sería siempre cero, excepto cuando K. Es K por M. Claro. Entonces, amplifico K una fracción de M, y la aproximo al entero más bajo.
Eso es todo. Y como es como en el fondo tener un continuo, pero yo lo estoy separando en M casilla y como cabe en cualquiera de esas, ahí lo aproximo. Eso es todo. Ya. Sin embargo, nosotros no vamos a tener claves de esta naturaleza. Podemos mapear nuestras claves a 0 y 1, eso lo podemos hacer. Un poco complicado, ¿sí? Un poco rebuscado. Lo podemos hacer, pero no podemos tenerlo de la distribución uniforme. Esa garantía no la podemos tener, además, ¿cierto? ¿Se entiende mi razonamiento? O sea, de esas dos condiciones, la más exigente es decir que se distribuyen uniformemente. Ya. Entonces, pasemos a ejemplos un poquito más reales. Y lo que se llama el método de la división. ¿Sí? ¿En qué consiste? En que mi función h de k es k mod m. Okay. Ya. Entonces, k mod m, que esto es la división, el resto de la división entera de k dividido en m, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si m es 12 y k es 100, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, dividir 100 dividido en 12, ¿cuánto me da? 96. Se olvidó la tabla. Por 8, 96, ¿verdad? Sí, 8, 96, sobran 4. Entonces, esto explica el resto, que h de k es 4. ¿Sí? Ya. Sin embargo, ¿qué pasa? Esto tiene algunos... El método de la división tiene algunos problemas. O sea, claramente no es impar, como decía Diego, me parece, o Matías. Diego, perdón. Claramente no es impar. ¿Por qué? Porque múltiplos de m van a caer siempre en la casilla 0, por ejemplo. Ese es un factor, y así con un montón de números. Pero además, este método m no debe, lo pongo con mayúsculas grandes, subrayado, ser potencia de 2. Lo cual, sumado a los problemas que ya tiene naturales de la operación modular, el hecho de que no sea una potencia de 2 no es una buena idea cuando estamos trabajando con computadores. Cuando estamos trabajando con computadores, todo el almacenamiento, todo funciona naturalmente en potencia de 2. Con los computadores que conocemos hoy en día. Entonces, ¿y por qué? Ya que si m es igual 2 a la p, una potencia de 2, entonces h de k son los p bits
de menor orden de K. Pero es un fenómeno que ocurre cuando yo aplico la aritmética modular en base 2, entonces, y represento K como un binario. Entonces, H de K, el mod en 2 a la P, no es más que tomar los P bits menos significativos de K. ¿Qué problema eso? Es que va a haber una concentración ahí. Claramente una concentración independiente de lo que utilice el usuario, ¿no? Eso nos va a inducir artificialmente una concentración de mis datos, más colisiones en ciertas partes de mi tabla hash. Entonces, ¿qué es lo que se hace con este método de la división? Entonces, se escoge, normalmente se escoge con G, ¿no? Si esta es mi duda, mi dislexia, si no, se escoge con G. ¿Sí? No estoy seguro, no tengo ninguna seguridad. Se escoge, bueno, hagámoslo uno con J, se elige, que está de moda. Se elige M como un número primo lejano a una potencia 2. Esto tiene alguna relación, pero no es completamente igual que las funciones de hash que se usan en criptografía. ¿No han oído hablar de eso? ¿No? Cuando yo tengo una password, las passwords no se almacenan en una base de datos en un formato legible. Por ejemplo, la típica password, 1234. Sí, yo, 1234, o sea, eso. Esa password tan potente no se almacena en texto en una base de datos, porque cualquier otra persona, el administrador, lo puede leer, hackear la base de datos y leen eso. Lo que se hace es se aplica una función que también se llama función de hash, que hace que toma la password, que es la clave, y la basa a un string de caracteres de largo fijo, típico 50 caracteres. Todo de largo fijo. Lo interesante de esa función hash es que yo no puedo construir la función inversa. Es decir, entra un hacker, se mete en la base de datos y empieza a bajar todos los claves, lo único que va a encontrar va a ser el hash. Entonces yo no puedo construir mi función inversa para reconstruir cuál es la clave, el yo 1234. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando yo me logueo a un sistema, yo tipeo yo 1234, se aplica la función hash y me genera ese string de 50 caracteres, y ese string de 50 caracteres se transmite a través de la red y se compara con el que está almacenado en la base de datos. ¿Vale? Entonces, ahí puedo verificar mi identidad y entro y tengo acceso a los sistemas. Se parece a esto, no es exactamente igual. Son más complicados. ¿Sí, Pablo? Pero en esos casos, si muchas personas tienen yo 1, 2, 3, 4, ¿sería el mismo string de 50 caracteres? Claro, eso sí. Entonces, eso es lo que hacen los hackers, lo que se llaman estos ataques de fuerza bruta. Empiezan a probar fechas de nacimiento, etcétera, con diccionarios, con palabras, empiezan el yo 1234, realmente, y prueban, y entonces ese yo 1234. Y tiene una máquina, un programa, que está probando a partir de diccionario un montón de combinaciones posibles hasta que rompe. Y eso es más difícil de hacer si yo le pongo
El yo, en vez de una O, le pongo una arroba. Un carácter especial, etcétera. Punto. De ahí empieza el problema que nunca te acuerdas de la password. Pero si alguna vez ustedes no se acuerdan de una password, se meten en un sitio y el sitio le manda por correo la password, que el año pasado, sálganse de ese servicio inmediatamente, cambien la password a una tontería, algo que no sirva de nada, no la que tienen de verdad, y por lo menos la que queda almacenada ahí, porque ustedes se salen y eso queda almacenado ahí, no quede con su password que utilizan en otras partes. ¿Sí? RCA, no sé lo que es. Eso no. No. Ese algoritmo de RCA, de doble handshake, entiendo. No soy experto en el tema, así que no voy a meter. Y lo que puedo decir, puedo estar equivocado. Entiendo que es para intercambio de setear una comunicación encriptada entre dos fuentes, con una llave pública y luego una llave privada que se intercambia. O sea, pero no tiene que ver. Esto no necesitas eso. O sea, si además tienes una comunicación encriptada, todavía mejor. Ya, entonces se escoge un, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. N, 2000 datos que vamos a hacer. Por ejemplo. Entonces, M, 2000 tercios, esto más o menos como implica un M igual a 701. Entonces, HDK, que esto está lejos de, por un lado, las potencias 2 más cercanas que tenemos son 512 por un lado y 1024 por otra, ¿cierto? Entonces está como entre medio, y es un número primo. Igual, en todo esto que estábamos hablando, en este tipo de funciones de hash y las funciones para utilizar para encriptación, es súper importante la teoría de números. Todas estas cosas que hacemos con aritmética modular, etc., se utilizan ahí fuertemente en criptografía. Que un tiempo se consideró como un área muy bonita, hermosa, de la matemática, pero sin ninguna aplicación. Vino la criptografía y cambió todo eso. Entonces, HDK queda como K mod. ¿Sí? ¿De dónde salió el 3? Esto es como el factor de carga, ¿no? Es más o menos tener. Sí, que es como el espeje. No el espeje. Es más, por decir, un tercio del tamaño de los datos, el M. No, eso es una consideración, ¿no? Es decir, tiene que ver esto con el factor de carga, ¿verdad? ¿Te fijas? N es 2000 y M 701, eso da más o menos 3 alfa, ¿cierto? Entonces ahí estoy diseñando en el fondo cuál va a ser el largo de la fila en cada una de las celdas, ¿cierto? Pero es una libertad de diseño. ¿Vale? Yo podría haber dicho, no sé, pues M 10.000 algo, algún primo de ese orden. Sí. Es el método de la división, que es muy simple. No como el que viene. Que viene ahora es un ejemplo real. A todo esto, esta función del método de la división, ¿qué es lo que estamos suponiendo? Que K pertenece a los naturales más el cero. Y eso es algo que podemos garantizar en un computador siempre, ¿verdad? Bueno, no podemos hacer números infinitos, pero podemos llegar a valores naturales muy grandes. ¿Sí? Teniendo ese mismo supuesto de K, y yo una secuencia de caracteres lo puedo llevar a un número natural, puedo hacer ese mapeo en un computador, no hay problema. Entonces, vamos a utilizar el método, vamos a ver otro ejemplo que se llama el método de la multiplicación.
Y esto es, sin más dilación, HDK igual el flooring de, lo tengo que copiar, no lo sé, M veces K por A mod 1. Ya. Donde A es una constante entre 0 y 1. Y K por A mod 1 es equivalente a K por A menos el piso de K por A. Sí. Por eso es K por A menos esto que a la parte fraccionaria. Porque el resto de la división entera dividido por 1, básicamente estoy sacando los números enteros y me quedo con la fracción, ¿cierto? Los decimales. ¿Se ve? Pues a mí esto me cuesta. Yo a veces lo digo, lo enseño y a veces no lo veo. Entonces me alegra que lo puedan ver. Super. Ahora lo estoy viendo, pero otras veces no. ¿Ah? Me ha pasado. Miro, ¿y esto qué? ¿De dónde sale? En fin. ¿Qué pasa con esto? Que M, el valor de M no es crítico. Es decir, no hay problema que sea una potencia de 2. Y típicamente, dentro de un computador, es una función de, es una potencia de 2. Es 2 a la P, ¿sí? Ya. Entonces, vamos a poner. Próxima clase, vamos a empezar con grafos. Lo cual hace que este semestre, a pesar de las horas más cortas, las sesiones más cortas, vamos a alcanzar a ver todos los contenidos del ramo. No fue así el Sachosa. Cuando lo implementamos por primera vez. Lo cual me recuerda que tenemos que apurar. Ejemplo. Entonces, supongamos que el tamaño de una palabra en una máquina son megabits. ¿Sí? Y K se representa por una palabra. Entonces, restringimos también libertades de diseño que A sea igual a un S por 2 a la omega. Donde S es mayor que 0 y menor que 2 a la omega. ¿Sí? Porque, bueno, A tenía que ser menor que 1. ¿Sí? Entonces, en esta circunstancia aquí, tenemos nuestra clave, que son doble bits, ¿sí? Que se multiplica por S, ¿sí? Por S, que es A por 2 a la omega, ¿sí? También de doble bits, de K bits, pero, bien digo, doble bits.
y este producto me entrega un resultado que no cabe en una palabra, sino que cabe en dos palabras, que es un R1 por 2 a la omega más un R0. ¿Sí? Sí. Aquí estamos trabajando en un computador que tenemos un largo palabra y lo vamos a hacer el ejemplo más adelante con 32 bits. No lo hago en 64 por razones que van a ver a continuación. Entonces, vamos a suponer entonces que K son números naturales, pero K no es mayor que una palabra completa, no más allá de, por ejemplo, 32 bits representado. Entonces, nosotros tenemos que hacer la multiplicación de K por A, ¿cierto? A es S por 2 a la omega. ¿Y por qué lo escogemos así? Puede ser S un número entre 0 y 1. Así que da igual, ¿cierto? Y lo vamos a representar. O sea, perdón. A es un número entre 0 y 1. Por lo tanto, tomo un número que se represente por una palabra, pero que no sea el tamaño máximo ni el tamaño mínimo de la palabra, y lo divido por el tamaño máximo de la palabra. Eso me da entre 0 y 1. ¿Sí? Por lo tanto, A está entre 0 y 1 y cumple con lo que necesitamos aquí para este método. ¿Sí? Entonces, la implementación de esto, si multiplico K por A, ya, K por S partido por 1 a la omega, ¿cierto? ¿Por qué? Sí, lo que pasa es que aquí estoy multiplicando K por S. ¿Te fijas? Estoy multiplicando K por S, entonces como que esto está amplificado en 2 omega. Esto no es exactamente eso, ¿vale? Entonces, bits. Fíjense que allí no hemos utilizado que el tamaño M, aquí no empieza, no he jugado esto. Esto este resultado R0 ¿Ah? Tendríamos que volver hacer todos los productos para llegar a esa conclusión. Acá. Vaya, esto no lo tengo desarrollado en mi apunte. Pero en el 0, ¿cuál sería K por A? O... ¿Cómo? Ahí nosotros tenemos que finalmente K por A menos el cerrado de K por A. Sí. Sí. ¿Cuál sería R0? R0 sería entonces como lo... menos significativo de K por S. Eso es. Sí. Porque ¿qué sería esto? Esta parte de aquí. O sea que esto sería R0, digamos. Y esto aplicado aquí serían los P-bits. Pero no estoy viendo yo tan claro.
lo voy a investigar, ¿ok? Y se lo explico la próxima clase. Ahora mismo no lo tengo tan claro. O voy a subir un video explicando. Ya, pero tiene que ver con operaciones en binarios. Cuando yo hago multiplicaciones, hay corrimiento a la derecha y corrimiento a la izquierda. Entonces, tengo que repasar esas cosas que no me acuerdo. Esto, ¿qué pasa si voy a borrar acá? No, voy a dejar esto aquí. Acá por eso. El número que sugiere a hay una persona que se llama Knut, que es famoso, tiene varios libros en este mundo, y él sugiere que A, no sé dónde habría que leer el libro, sea la raíz de 5 menos 1. Que esto es A, me parece que es la proporción áurea de la serie Fibonacci, ¿cierto? Sí, tendría que verificarlo, pero me parece que sí. A lo mejor lo hace con alguna razón mística, no sé. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si K es 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? P es 14, es decir, nuestra tabla es 2 a la 14 casilla. Implica que M es igual a 2 a la 14 y esto es igual a 16.384 casillas, que no es muy grande. W32. Eso implica que A es 2, 6, 5, 4, 4, 3, 5, 7, 6, 9, ¿sí? Dividido por 2 a la 32. K por S, que es este producto que está aquí, K por S. Es un número feísimo. 3, 2. En decimales esto. 7, 7. 0, 6. 0, 2, 2. 2, 9. 7, 6, 4. Ah, me faltó un 6. 6, 4. Eso, K por S. ¿Sí? Este es nuestro S que está arriba del denominador de A. Multiplicamos K. K por S. Y este número es igual a 76.300 por 2 a la 32 más 1, 7, 6, 1, 2, 8, 6, 4. ¿Sí? Entonces, esto quiere decir que tenemos aquí, este es R1 y este de acá es R, no, no, R1 es hasta aquí nomás, lo más significativo, y este es R0. R0 lo representamos como un binario de 32 bits. ¿Sí? Y eso nos queda. Lo voy a anotar acá.
Haciendo esta multiplicación y pasándolo a binario. O sea, pasándolo a base 2 a la 32, ¿cierto? Entonces tiene 2 a la 32 a la 0 y 2 a la 32 a la 1, en cambio base. ¿Cierto? Claro que mi palabra es de 32 bits. Y ese, este número, R0 que está acá, representado en binario. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Cuando yo lo hice esto, lo hice en Google, porque la calculadora no me da. Y claro, me entregaba desde la primera cifra significativa, entonces no me cuadraba. Entonces luego hay que ponerle todos estos 7 ceros, que son 7, ¿no? Sí, 7 ceros, adelante. Y luego hay que contar los P-bits, que son P14. Entonces, esto queda hasta aquí. Creo que estos son los 14. Bien. Sí. No era la multiplicación de KS, ¿qué tiene que ver? Logro ver cómo pasamos de K por S a R1 y R0. K por S es este número que está acá, ¿cierto? Y esto es factorizado en una base de 2 a la 32, descompuesto. Ay, qué zapato. Sí, sí. O sea, este número no es representable con 32 bits. Ya, entonces, esto. Tiene un montón de ceros delante, así que estamos bien. Entonces, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 a la 7. ¿Cuánto es 2 a la 7? 7. Sí, pero en realidad tengo que partir de 0 porque. Sí, 138. 2 a la 7. ¿Cierto? Entonces hay que partir desde 0. Entonces no es 2 a la 7, es 2 a la 6. ¿Cierto? Porque este es 2 a la 0, 2 a la 1, ¿cierto? Entonces, esto es 64 más 3. 67. Porque 11 es 3 en binario. ¿Sí o no? Ahí está. Esas son las cosas que ocurren cuando uno usa un diccionario en Python, por ejemplo. Por dentro. Entonces, cuando llega a este punto, dice que qué bueno esté implementado por dentro. No tengamos que. No sé, no estoy seguro si esta es la función de hash que utiliza un diccionario en Python. No lo sé. Tendría que investigarlo. Pero la lógica es algo similar a esto. Queda pendiente entonces de dónde sale esto, que los P-bits que están acá, esto, corresponden efectivamente a esta operación de acá. Esto, K por S, está claro que es palabras que están aquí, eso se ve, es claro. Pero tenemos que dividirlo por, está amplificado aquí. Por 2 a la omega, el producto. Y además tenemos este floren que está acá. Entonces, y tenemos esto que es la parte fraccionaria. Tengo que ver ahí cómo se hace eso. ¿Vale? Pero ahí está. ¿Preguntas? Bueno, además de. ¿De dónde sale eso? Además de esas preguntas fundamentales. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Lo escucha? ¿Sí? No entendí por qué en el A le pusiste abajo 2 a la 32. Porque A está definido acá, así, de esta forma. Lo puse en rojo en la pizarra, el rectángulo.
Es una restricción. A es una constante entre 0 y 1. ¿Sí? Aquí, en este algoritmo, NUT, lo que diga NUT, hay que escucharlo, sugiere que sea algo que nos parece, que es la proporción. ¿Cómo? Es el número audio menos 1. Menos un medio, ¿no? Es que si tuviera más ahí adentro, sería el número audio. Ah, ya. O sea, ya. O sea, algo que se parece a la proporción áurea. Entonces, A es este decimal que está aquí. Y cuando nosotros tomamos la... Para llegar a este número decimal, utilizando esta forma, una constante entera dividido por 2 a la omega, llegamos a este resultado que está aquí. ¿Sí? En el fondo es esto que está aquí, S es igual a por 2 a la omega. ¿Sí? Y redondeado en entero. Ah, ya, sí, ya entendí. Que ¿sí, pensé, no? Que pensé que como que era... Sí. Gracias. ¿David tenía otra pregunta? No, ya quedó claro. Sí. Lo único que hay que verificar es que aquí el K por A mod 1 corresponde a esta operación que está acá, a un shift que se está haciendo. Esa es la. Y lo voy a averiguar bien. ¿Vale? Y si no lo vemos en la próxima clase, lo subo un video con el tablet de explicación. ¿Ok? Complementario. Yo creo que mejor subir un video. Bueno, eso lo vemos. Muy bien, si no hay más preguntas, lo dejamos hasta acá. ¿Verdad? ¿Sí? Bueno, no sobre la clase, sobre la tarea. En la tarea 2, ¿sabe más o menos cuándo estaría disponible? La tarea 2. Estamos con el certamen y la tarea 1 para hoy día. Eso, estamos haciendo ese esfuerzo con el ayudante para que tengan sus notas y puedan tomar decisiones informadas, porque hoy es un día de decisiones, entiendo. Cuando estén, digamos, es como mi gran, pero el día sí. ¿Vale? Eso es. Voy a detener la grabación.